El coronel William Arias, subcomandante de Policía Magdalena Medio, se ha referido al caso de la mujer abandonada en una vía del puerto petrolero y el peligro que representa usar transporte ilegal. Aquí realmente la invitación que le hacemos a toda la ciudadanía es a que no hagan uso de este transporte informal, toda vez que, como pudieron evidenciar ustedes, esta persona es recogida por un mototaxista dedicado pues al transporte informal, es recogida desde el hospital regional y pidió este servicio, y esta persona de manera irresponsable la deja tirada por el sector del Campestre. Ha dicho el oficial igualmente que es una falta de valores olvidar y abandonar a los padres, como el caso en mención. Señora, pues una señora que tiene aproximadamente unos 60 años de edad, tiene 6 hijos. En la policía logra ubicar a 2 de los 6 hijos a través de línea telefónica, y ellos argumentan estar ocupados, no poderlas llevar a la casa, toda vez que, pues, si bien es cierto, la señora parece ser que es un poco agresiva, pero consideramos que desde ese sentido humanístico, desde ese sentido de responsabilidad de la familia, pues lo mínimo que deben de hacer es pues atender a su madre, acogerla en su hogar, o por lo contrario, pues llevarla a que una persona profesional logre restablecer de pronto esa agresividad que ella tiene. La policía indagó sobre el domicilio de una de las hijas de esta desdichada mujer y hasta allí le llevó a su progenitora.